One second, please. Countries national. No, este no. Countries and nationalities. Aquí. Yeah. All right. Let's make a review. Okay. We were talking about countries and nationalities last class. Okay. Country, el país, nationality, la nacionalidad de procedencia. Okay. So, today we are going to make a short review. If you are from Peru, what is your nationality? Peruvian. Peruvian. Okay, Peruvian. Okay. There are different countries around the world. Okay. They are from USA. USA. The USA. If they are from the USA, what nationality are they? They are American. American. Excellent. American. If they are from Canada. If they are from country, no nationality. Canada. If they are from Canada, they are Canadian. Okay, remember from con el country Canada. Y then the nationality. Repasamos. Cuando uso la palabrita from, voy a usar el país. Cuando uso la nacionalidad, no uso la palabrita from. ¿Ok? They are from Canada. They are Canadian. All right? One more. She is from Japan. If she is from Japan, she is Japanese. Excellent. He is from Germany is a country. He is German. Okay, German. Germany's no, please. Okay. She is from Spain. So she's Spanish. Okay. They are from. This is new. Este es nuevo. They are from Escocia. No. The Netherlands. They are. Dutch. This is new. They are Dutch. We didn't learn this last class. Okay, Netherlands, Dutch. Okay, he is from Italy. She is from England. England. He is from Greece. He is Greek. Okay. She is from France. Country, nationality. France. Okay. She is from Australia. Bye. Australia. Very good. Just to remember. Eso para recordar lo que hemos visto en la clase pasada de countries y nationalities. Okay.
los que recién se incorporan, por favor, tienen el vocabulario en el team para que lo repasen, ¿ya? ¿Ok? ¿Terminamos la conversación la clase pasada? ¿We finish this conversation class? Yes, miss. Ok. From the conversation, you remember some expressions? ¿Recuerdan de la clase pasada las expresiones que vimos? This is. ¿Cuándo uso la expresión this is? ¿Definir algo? ¿Presentar? Cuando presentas a alguien por primera vez, this is Marcos, this is Lucas, this is Juan, this is Sara, this is María. ¿Ok? Y si yo te presento a alguien por primera vez, ¿qué le respondo? Nice to meet you. Glad to meet you. Happy to meet you. Lo que quieras. ¿Ok? ¿Y qué responde la otra persona que tú le dices? Nice to meet you. Dos posibilidades. Puedes decirte nice to meet you too o puedes decirte you too. ¿Ok? You too. Los dos es posible. ¿Ok? Pregunto. ¿Qué querrá decir nice to meet you? Encantado de conocer. Un gusto de conocer. Encantado, un placer, un gusto. Placer. Ok, all right, so that like that. Ok, y si tú conoces a una persona por primera vez, ¿qué es lo que le haces? ¿O qué le empiezas a preguntas, no es cierto? Haces preguntas. ¿De dónde eres? Ok. Por ejemplo, where are you from? What's your name? How old are you? Ok, be careful. Hay una diferencia entre decir how are you y how old are you. Ok, si te dicen how are you, very well, fantastic, fine, excellent. Y si te dicen how old are you, yo respondo I am y mi edad. I am 42 years old, I'm 16, 14, I don't know. Ok, so. This is the conversation that we practiced last class. Esto fue lo que aprendimos la clase pasada. Estamos haciendo un repasito veloz así para los que recién se incorporan, ¿ok? One second, please, one second. Ok, what else? Last class, we learned about the verb to be. Ok, when we mention verb to be, we are talking about am, is, are. Cuando digo verb to be, inmediatamente yo pienso en am, is, are. ¿Por qué hay tres formas del verb to be? Because this is going to depend of the subject that you got. Va a depender del personal pronoun que tenga. Si tengo I, ¿con qué combino? I am. Si tengo you, ¿con qué combino? Are. Si tengo we, ¿con qué combino? Are. Si tengo they, ¿con qué combino? Are. Si tengo he, ¿con qué combino? Is. Si tengo she, ¿con qué combino? Is. Okay. Ojo, que esta es la combinación correcta. Yo no puedo decir he con are. No puedo decir she con are. No. He, she con is. You, we, they, con are. Y I, con am. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Everything is clear until here? Yes. Fantastic. Yes. I have two possibilities. I can use full form or I can use short form. ¿Ok? Puedo usar forma larga, ¿ok? Forma completa. O puedo usar forma corta contraída, ¿ok? I am, o you can say I'm. Puedo decir you are o you're. Puedo decir she is o she's, ¿ok? Both are possible, both are correct. ¿Ok? Si yo tengo affirmative, también tengo negative. A ver, vamos a hacer el repaso aquí con un PowerPoint mejor, más fácil. Wait a minute. Ya. Yeah. Ok. A ver, un repasito veloz. One second. Ya. Yeah. Si digo I, ¿con cuál de los tres va? Am.
I am a student. Who? Boy, singular. Is that boy? Is. Jeff? I am. They? They are. She is. We are. This is the combination that we use for verb to be, okay? Así son las combinaciones del verb to be. Just give me a second que quiero usar otro. Okay, acá. Okay, one second, please. One second. Vamos a abrir otro PowerPoint para hacer el review. Un fast review. To be or not to be, that's the question. ¿Dónde está el verb to be? Ya se perdió el verb to be. Acá está. To be or not to be. Acá estamos. Yeah. To be. I'm going to share the screen. Okay. Comparto pantalla. To be. To be. Okay. We use the verb to be for different reasons. Okay. The verb to be is used to refer existence, happen, locate. We can also use to show identity, to show personal information, to show qualities. To talk about weather conditions, to talk about feeling, to talk about age. Okay, in those cases and those contexts, we use the verb to be. Okay, the structure of elaborating sentences with the verb to be is like that. We use the noun or the personal pronoun, the verb to be, and the complement. For example, Mary is intelligent. Okay. Okay, here are the combinations. When we talk about verb to be, we have am, is, and are. And the combinations are like this. Okay, estas son las combinaciones. Okay, estas son las combinaciones. This is when you use affirmative. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Affirmative. And when you use negative, for negative, we need a not, right? Okay. Notice that we can use full form or contraction. Okay, ahorita vamos a practicar pronunciation, all right? I can use the full form or the short form. Okay, this is just to remember, para recordar, nada más. You can use full form or you can use short form, contraction. Both are correct. Now, notice the negative. For the negative, I need a not. Para que sea negativo, necesito un not. ¿No es cierto? Si yo decía María is intelligent, tendré que decir ahora en negativo, Mary is not intelligent, right? I'm just at the not. All right, so notice here, you can say I am not, you can say you are not or you aren't, you can say he is not or he isn't, she is not or she isn't, it is not or it isn't, we are not or we aren't, or we can say they are not or they aren't, okay? These are the affirmative and the negative form and the correct combinations of use the verb to be. Okay, let's return. Regresamos. Okay, yeah, aquí. All right, this is just a review. Okay, now let's continue working. The pronunciation is important. Okay, the pronunciation is important. Okay, we are going to practice a little pronunciation. Yeah, let's practice little pronunciation. Van a escuchar primero y luego van a repetir. First listen. ¿Se escucha? Yes. No, lo oigo. Yo no escucho. ¿No se escucha el audio? A ver, vuelvo a compartir audio. No, a mí no se escucha. Ya, vuelvo a compartir audio. Denme un segundito. Ok.
¿Me confirman ahora sí si se escucha, por favor? One second. I'm. Yes. You. Ahora sí, Miss, ahora sí. He's. She's. It's. We're. There. Ok, now it's your turn to repeat. Ahora les toca repetir. Escuchan y repiten, ok. I'm. Repeat. I'm. You're. Repite. She's. That is the correct pronunciation, all right? But remember, we use it for three different reasons. We use it, la expresión it, se puede usar when you refer to places, to objects, or to animals, okay? For example, it to replace school, it to replace ball, it to replace cat, for example, okay? You see? I can use it to replace different things, object, animal, and places. Si yo digo he, ¿con qué lo puedo reemplazar he? With a name, for example, Carlos, Roberto, right? Proper names from boys, right? Nombres propios de varón. She, ¿por qué lo puedo reemplazar she? Nombre propio de mujer. María. Exactly. María, Lucía, Sara. Tabela. Ok, excellent. All right. One second. Ok, now we are going to practice the pronunciation. All right. Notice that in the previous one we practiced the contraction. Aquí hemos visto la contracción. Contraction of verb to be. Correct? Now let's practice this. Okay? Listen and then you repeat. One. I'm American and they're Brazilian. I'm American. Exagérenme aquí un poquito. I'm American. Second one. He's Irish. Your turn. He's Irish. Three. You're Swedish and we're Turkish. Your turn. You're Swedish and we're Turkish. Four. She's from Russia. She's from Russia. She's okay. Yeah. Very good. Problems here with the pronunciation? No problems, right? Everything is clear? I hope so. Okay. So, we have to remember that in this unit, we are going to check the verb to be. Okay, we are going to check verb to be in this unit. And we have positive, negative, or we can also ask questions when the verb to be. Okay, let's continue working. Do you know some of these people from the photos? Do you know someone from these photos? No. Yes, teacher. Identifican again? No. Letter? Yes. Which letter? No. Letter D. Letter D. Who's letter D? Brazilian. Neymar.
Neymar. Neymar. Neymar. And where is he from? Where is he from? Brazil. 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 What nationality is he? Brazil. Brazil. Very good. Brazil. Somebody else from other photos? Letter C. Sí, letter C. Where is he from? Canadian. He's Canadian. Canadian. He is from Canada. He is from Canada. What nationality is he? Canadian. Canadian. Okay. Notice the question. Ojo con la pregunta. Where is he from? He is from Canada. What nationality is he? He is Canadian. Okay, very good. Somebody else from other photos? Letter B? Sí, B. Yes. What's his name? Rafael Nadal. Where is he from? Argentina. Where is he from? Spain. He is from Spain. He's from Spain. What nationality is he? He is Spanish. Excellent. And other people from other photos? Letter A is a... Yeah, letter E. What's her name? Nicole Kidman. Nicole Kidman. Where is she from? She's from the USA. Canadian? No. The UK. UK? No. She's British. American? Australia. No, America. Not British. Australia. She's from Australia. She is from Australia. What nationality is she? She is Australian. William and Kate, right? William and Kate. Where are they from? The UK. They are from the UK. United Kingdom. What nationality are they? They are British. They are British. Excellent. British. Okay, very good. Now we are going to practice this. Okay. We are asking different questions. Okay, notice here. When you normally meet a person for first time, you want to know more about this person, right? Cuando te presentan a alguien, conoces a alguien, quieres saber más de esa persona, ¿sí o no? ¿Y qué haces? Preguntas, questions, okay? So we are going to do something similar, okay? We got name, nationality, and age. All right. For example, if you wanted to know your name, you ask, What's your name? You say, my name is Max Luxburn, or you can say, I am Max. Both are possible. Sometimes the last name or surnames, los apellidos, right? Surname or last name. Are difficult to spell. You don't understand very well how to write it. Okay, in that case, you use the word, how do you spell it? Spell is to remember the alphabet in English. You remember the alphabet in English? Yes? No. No? Yes. A, B, C, D, F, G, you remember from kindergarten? No. No, no te acuerdas la cancioncita. No. Ahora se las voy a compartir la canción para que la canten con sus hermanitos, ¿ya? Tengo hermanos. Oye, con tu primito, tu vecino, con quien sea, o lo solito, sino con tu espejo. A, B, C. All right. You are going to learn the alphabet in English, okay?
Raise your hand. Who don't know the alphabet in English? Levántenme su mano. ¿Quién no sabe el alfabeto en inglés? De repente, pues, alguien nunca ha visto inglés en su vida, ¿no? Dos. Yeah, okay. I'm going to share, just give me a minute, the alphabet in English through the chat. No recuerdo si lo he compartido ya o no. Voy a volverlo a compartir en todo caso, okay? All right. When we refer to a spell, we are going to use the alphabet. When you say spelling, es cómo se deletrea, okay? Spell, deletreado. Y para deletrear, tienes que saber, pues, cómo se dice letra por letra en inglés. It's quite similar to Spanish. You have to be careful only in the vowel sounds, okay? But then it's easy. Okay, what other questions do we have? Where are you from? Please, this is very important. The expression from. Where are you from? From, when you refer to the country. Okay? Vas a usar la palabrita from cuando preguntes el país. Where are you from? I'm from Peru, from Argentina, from Spain, etc. Okay? Nota que si a ti te preguntan, where are you from? Yo respondo, I am from. Y el país. Okay, I am from Canada, I am from Argentina, I am from the United Kingdom, etc. Okay, right? Eso es cuando uso la palabrita from. From in question, from in the answer. Okay, pero ¿qué pasa cuando a mí me dicen, what nationality are you? Okay. What nationality are you? Yo digo, I am Peruvian. I am Argentinian. I am Spanish. I am English, British, American. I don't know. Okay? So when you refer to the nationality, cuando ustedes hagan referencia a la nacionalidad, no necessary to use from. ¿Ya? En nacionalidad yo no digo, I am from Peruvian. No. Error típico, pero no se usa, ¿ok? Simplemente yo digo I am y la nacionalidad, ¿ok? How old are you? How old are you? I am talking about age. Estoy haciendo referencia a la edad. How old are you? Y cuando me preguntan how old are you, yo respondo I am y el número de años que tengo. I am 20 years old. I am 20. Tengo dos opciones. O respondo, I am 20 years old. O simplemente digo, I am 20. ¿Ok? Yo no puedo decir, I am 20 years. O no puedo decir, I am 20 old. O usas toda la palabra completa. I am 20 years old. O simplemente uso, I am 20. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Yes. Yes. Questions? Yes. 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 Dudas? Preguntas? ¿Todo claro? I hope so. All right. Okay. Now, what we are going to do? We are going to create a short conversation. Okay? Miren que tenemos estas preguntitas de aquí. También yo ya aprendí cómo presentar a alguien, ¿cierto? Usando la expresión this is. ¿Ok? También puedo preguntar, how are you? ¿Cómo estás? Very well, thank you. Fine, thank you. ¿Ok? All right. So there are different questions that I can ask. ¿Ok? Hay diversas preguntas que yo puedo hacer. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? En este momento los voy a enviar a trabajar en grupos. La idea de aprender un idioma es que usemos el lenguaje que hemos aprendido para poder comunicarnos. ¿Correcto? Entonces, voy a enviarlos a grupos pequeños y con las personas que te toque en tu grupo, vas a practicar una conversación pequeña, ¿ok? Por ejemplo, a ver, digamos, voy a practicar con
Joana y Yasuri. Ok, vamos a hacer. Imagínense que yo estoy en el grupo con Joana y Yasuri. Joana, Yasuri, can you hear me? Can you speak to me? Yes, teacher. Joana? Yes, miss. Yeah, okay. Let's practice a short conversation with them. Yasuri, I'm going to introduce my friend. Okay? Yasuri, this is Joana. Yasuri, this is Joana. Yes, teacher. What? This is Joana. Hi, Joana. Ajá, very good. Ok, si yo te presento a alguien, tienes que saludar, ¿no es cierto? Nice to meet Hi, you. Hello, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Excellent. Y también le digo, nice to meet you. ¿Y Joana qué responderá? ¿Joana? Hello, Yasuri. Si te dijo nice to meet you, ¿qué le respondes tú? Joana, ¿qué le respondería Joana si le dijeron nice to meet nice to meet you? Me too. You nice too. To meet you too. You too o nice to meet you, you too. Ok. Ya, yeah, como Yasuri recién la conoce, le va a hacer preguntas. Yasuri, pregunta, pregunta. Where are you from? Ya, yeah, Joana responde. Perdón, es que Joana es tímida. Ah, ya, no, le vamos a ayudar. Sí, no, ella no le pregunta. Bien, mi. Ah, ya. Ok, sí. No problema. Si Yasuri preguntó, where are you from? Joana, ¿qué tendría que responder? I am, Perú. I am from Perú. I am from Perú. I am from Perú. No me digan I am Perú porque tú no eres Perú. I am from Perú, que es diferente. Perú. Ok. I am from Perú. Ok. ¿Qué otra pregunta le puedo hacer a la persona que conozco por primera vez? How old are you? ¿Y qué me responderá si yo pregunto how old are you? I am 19 years old. Excellent. I am 19 years old. ¿Es lo mismo preguntar how old are you que decir how are you? No. No, muy bien, no. Si te dicen how are you, ¿tú qué respondes? I'm fine. Very well. Thank you. Okay. All right. Okay. So, con esas preguntitas básicas que conocemos, con esas preguntitas vamos a tomar roles, ¿ya? Vamos a hacer así. Primero, yo presento a Yasuri. Yasuri conversa con Joana. Algo cortito, no es un montón. No es que le preguntes toda su vida tampoco, ¿ok? Es cortito, lo básico. Por lo menos su nombre, su nacionalidad, su país, su edad, lo básico, ¿ok? Y luego cambian roles. Joana presenta a Yasuri y yo le pregunto a Yasuri y así vamos rotando, ¿ok? La idea es que, por favor, vamos a practicar el vocabulario que hemos aprendido con las personas que estén en nuestro grupo. Si alguien del grupo tiene dificultades en pronunciación o no sabe cómo preguntar, para eso están los demás para apoyar. ¿Ok? La idea es que entre todos practiquen. ¿Es clear? Y nos acostumbremos desde un principio a que cuando se dice practice, es practicar oralmente, conversando, hablando, así al natural, a lo que salga, ¿ya? A lo que salga. Porque si yo les digo, a ver, create your conversation, la clásica, ¿no? Agarro mi hoja, mi papel, mi traductor, espérate, quiero decir esto, lo pongo en el traductor, no me sale, ¿ok? O a veces no es como yo quiero que sea, ¿ok? Entonces, practiquemos, la idea es practicar, si nos equivocamos, estamos aquí para corregirnos, ¿ok? Voy a enviarlos entonces a salas pequeñas, en la sala van a tener algunos compañeros, ¿ok? En algunos van a ser tres, en algunos casos van a ser cuatro. Tomen roles, ¿ok? Tomen roles de tal forma que traten de practicar lo más posible, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de ir a salas? Hello. Any question before going to the rooms? To the whole rooms?
todos pueden usar sus micrófonos, ¿correcto? Yes. Fantastic. Yes, teacher. Fantastic. Ok. Entonces, vamos a abrir salas. Abro salas, ¿ok? El team los va a votar. No sé si antes ya han trabajado con salas o es primera vez. Sí, usted nos hizo trabajar con salas. Sí, en la clase anterior. Sí, ¿no? ¿Los que recién se han incorporado han trabajado con salas anteriormente? No. No, teacher. No. Cuando yo abra salas, de los 80 que estamos aquí, vas a aparecer en otra salita con dos o tres compañeros, ¿ya? Al momento que yo abra salas, automáticamente ustedes pasan. Cuando yo cierro salas, automáticamente regresan, no se preocupen, ¿ya? A veces se preocupan porque me botó el TIC, no los bota, los estoy llevando a salas pequeñas, ¿ok? Con el que te toque, practicas. ¡Vamos! Let's practice, let's go to practice. Vamos abriendo salas. Si alguien tiene alguna dificultad de conexión o algo, me avisa, ¿ok? Ok. Vamos abriendo salas. Un segundito y se van abriendo las salitas. Ok, ya sabes que vas a preguntar, where are you from, how old are you, how are you, nice to meet you, etcétera, this is, etcétera, etcétera. Ok, abrimos salas. Rodrigo, ¿tienes alguna dificultad para conectarte con tu grupo? ¿Rodrigo? Ok. ¿Sí, Miss? ¿Tienes dificultades, Rodrigo, para conectarte con tu grupo? ¿O estás con dos dispositivos? Con dos, porque en la computadora no tengo este micrófono y por esto uso el celular. Ah, ya. Ok, perfecto, no hay problema. Leslie, ¿cómo paso al grupo con el celular? Automáticamente te jala al grupo. A ver. Ah, Rodrigo, ¿estás con dos dispositivos? A ver, sí. Dame ¿En qué grupo te asignó? Uno que es con Juan César y otro que es con Noelia Choque Capa. Ah, ya. El tema es que me vas a aparecer en dos grupos. ¿Tienes el número de grupo? No sé si puedes visualizar el número de grupo. No lo veo. ¿Cómo lo puedo ver? Al costadito, por ahí te sale una llamada donde dice el número de grupo. Ya, déjame buscarte y ahorita te aviso. Tengo un montón de grupos aquí. No te ubico. Ya, Rodrigo, Alejandro. Sí. Ya, yo te voy. Acá estás en el grupo 11. A ver. ¿Puedes salir y volver a entrar, Rodrigo, para poder asignarte? Mejor salgo de la computadora, ¿no? Sales del Team y vuelves a ingresar y yo te asigno. Ya. Leslie, recién se ingresó Leslie. Oh, entré y se salió. Ya, ok, no hay problema, te vuelvo a asignar. A ver, te asigno al grupo 3, ya, asignar. Listo, te voy a asignar nuevamente. Ok. Rodrigo, ¿saliste y volviste a entrar? Sí, ya salí y volví a entrar. No te veo que haya salido. Ok. ¿Con el dispositivo que me estás hablando ahorita, puedes salir y volver a entrar al Team? Ya, a ver. Para poder asignarte, porque no me apareces aquí. Stephanie, ¿recién te conectas o tuviste problemas de conexión?
se ha trabado mi computadora, he entrado por el celular, pero se ha trabado mi computadora, o sea, se quedó ahí, estaba ya conversando con los compañeros, pero se quedó ahí. ¿En qué grupo estuviste, Stephanie? Ah, con el de Ángela Hernández y Álvaro Espilco. Ángela. Ya, abre la cosa. A ver, dame un segundito, te voy a buscar. Ángela, Rodrigo, Diana, Luz, Ángela, Stephanie, ya. Te unes a la llamada que te voy a hacer. Ya, profesor, está bien. Ya, únete a la llamada. ¿Te aparece? Que no se traba. Ah, ya. Sí, ¿te me apareció? Aparece. Ya, únete a esa llamada. Rodrigo, a ver. Ya me salió bien. Rodrigo. Ya, a ver, vamos a ver. Rodrigo, ¿dónde está Rodrigo? Es que como son varios grupos, es complicado ubicarlos ahorita. Dame un segundito, por favor, te ubico. Ya, mi gracias. Ángela. Rodrigo, no te veo. Rodrigo, Ángela, Karen, Gabriela, Christopher. Ah, acá está, ya te vi. Rodrigo, a ver, voy a hacerte la solicitud para que te unas. ¿Te apareció una llamada? Ya, perfecto. Se acabó.
Okay, we are coming back. Estamos regresando. Vamos a esperar unos minutos. ¿Qué pasó? What happened? Yeah. Why are you so sad? Time is over. Sorry. No, no se preocupe. Vamos a practicar. ¿Cómo se dice lugares pitucos? Sorry. What? Expensive. No te entendí. Pitucation, pitucation. No me inventen palabras. No me inventen palabras. La fancy place. You can say fancy, fashionable places. Okay. Miss, what happened? Miss, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir cuál es tu color preferido? What is your favorite color? In few seconds, we are going to learn that. Ahorita, un segundo, ¿ya? Vamos a aprender un poquito más sobre las preguntas. Ok. Diana, veo tu pantalla todo negro, Diana. Ok. All right, so I hope that you got the opportunity to practice with your partners. Okay, I hope so. Espero que todos hayan podido practicar con sus compañeros. Okay. En este caso, somos un grupo bastante extenso y cuando mande a salas pequeñas, va a haber grupos a los cuales yo ingrese y va a haber grupos a los cuales yo no puedo ingresar porque son un montón de grupos y me va a tomar un tiempo bastante largo ir grupo por grupo. En algunos casos lo vamos a hacer, sí, ¿ok? Pero cuando son prácticas así de conversaciones cortas, yo sí les voy a pedir, por favor, que ustedes practiquen con el compañero que les tocó, ¿ya? Y si tienen alguna dificultad, yo voy a tratar de solucionarla en cuanto a lo que es conexión. A veces se cuelga, se va, se sale. Entonces yo tengo que estar enviando. Dime. Miss, perdón. Si no sé una palabra, ¿puedo googlearlo? Por supuesto. Podemos usar diccionario. No hay problema. Listo, pero gracias. Diccionario, no traductora. Porque después me va a salir como su compañero. Mis lugar pituco. Me va a salir pitucation. No me inventen palabras, por favor. Ok. Ok. All right. Yeah. Volunteers to practice. Necesito voluntarios. Volunteers to practice your conversation here in class. Jean-Pierre, who were in your group? Who were your partners? Jean-Pierre, ¿quiénes fueron tus compañeros? My partner is Brian, Leslie, Patricia, and José. Okay. Are they here? Okay. Jean-Pierre, start, please. Hi, I am Jan. Hi, I am Jan, and this is José. José. Hi. Nice to meet you, Jan. Hi. How are you? No, yo sé que tiene que hacer las preguntas. Perdón. YouTube. How old are you? How are you? I 20. What your nationality? Peru. Peruvian. No, dilo completo, mijo. Okay, no problem. It's just to practice, okay? That's the idea, to practice. Esa es la idea que practiquemos y de lo que practiquemos vamos corrigiendo. What nationality are you? I am Peruvian, okay? Yeah, that's the question. What nationality are you? I'm Peruvian. Okay, let's improvise. El tema de trabajar una conversación es así, improvisar, okay? Porque si yo me voy a ceñir a un formato, okay, no, yo te pregunto esto y tú me respondes lo otro,
es muy mecánico y así no funciona el lenguaje. El lenguaje es, tú escuchas y de acuerdo a lo que escuchas, respondes, ¿no es cierto? Así es. Ok, vamos a improvisar un poco, ¿ok? A ver, tengo aquí a varios voluntarios. Andrea, Christopher and Jordi. Andrea, Christopher and Jordi. Los tres primeros que han levantado la manito, ¿ok? Andrea presenta a Christopher y Jordi hace preguntas. Ok, Andrea. Hi, Jordi. That is Christopher. Jordi, Christopher. Jordi. Nice to meet you, Christopher. Hi. Good morning, everybody. Nice to meet you, Christopher. How old are you? Nice to meet you too, Jordi. I'm fine. And you? Good. Creo que pregunté how old are you? That. I didn't. How are you? I'm old. I am 19 years old. And you? 22 years old. Andrea? I am 18 years old. Good. Thank you, that's the idea, ¿ok? Esa es la idea, que tratemos de que fluya la conversación, ¿ok? No nos mecanicemos a tener un esquema claro. Si yo ya aprendí algunas preguntas, ya sé cómo responder, combinemos, ¿ok? Y creemos conversaciones de esa manera. Ok, me preguntaban por ahí, Miss, y si alguien me preguntó, how old are you? Y yo también quiero preguntarle su edad, tengo dos posibilidades. Puedo decir, and you, que es y tú, ¿ok? O puedo volver a hacer la misma pregunta nuevamente. How old are you? De las dos formas es correcto, ¿ok? Muy bien. Ya tenemos a... ¿Christopher ya participó? Todavía, yes. ¿No? Sí, ya. Van bajando la manito, por favor, los que ya participaron. Para poder llamar a los siguientes. Ya, ahora. Elías, Angie and Gabriela. Create your conversation. Elías, Angie and Gabriela. Hello, my name is Gabriela. And this is Angie. Hi, Angie. And this is Angie. Hi, Angie. How nice to meet you. Hi, Elías. Me too. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Peru. And you? Peru. How old are you? I'm 17. How old are you? I'm 19 years old. Okay. What is your favorite color? My favorite color is red. Okay, thank you, very good. Okay. Y si quiero, Miss, ¿puedo hacer otras preguntas? Yes, you can ask other questions, like, what is your favorite color? What is your favorite music? What is your favorite actor, actresses, musician? I don't know. ¿Ok? ¿Puedo improvisar? Sí, también puedo hacer otras preguntas. Si a mí me preguntan, what is your favorite color? Yo responderé, my favorite color is, y menciono el color. ¿Ok? Yeah, it's also possible. Very good. Bajen la manito los que ya participaron, por favor. Jack, Marcus and Diego. Jack, Marcus and Diego. Are you here? ¿Están o no están? Yeah, yeah, yeah. Okay. Start, please, yeah, start. Hello, Marcus. That is Diego. Hello, Diego. Nice to meet you.
Diego. Marcos. Ah, Diego no habla, profesora. Ya le pregunté y no me responde. Diego. La conexión, la conexión. Diego. Ah. A ver, again, Marcos, repeat again. Okay, hi Diego, nice to meet you. Hey, hi Marcos, nice to meet you. Mm-hmm. Well, where did you live? Ese es, perdón, ese es donde vivo, ¿no? Yeah. Cerca de Lima. Oh, that's so beautiful. I don't know. No se la ponga difícil. Easy questions, please. with the color. Jack, what is your favorite color? Is blue. Mm-hmm. My is favorite color is green. My favorite color is green. Okay, thank you. Thank you for your participation. All right. When you got more vocabulary, you can ask different questions like where do you live? What is your favorite? What is your hobby? Or I don't know. Any other questions you can use, right? Okay, very good. Very good. Okay, so I know that everybody wants to participate. I'm just going to select some more people. Angela Lucero, Genesis, and Jan, Paulino. Todavía no participa Jan, ¿no? Teacher. Okay. Yeah. Genesis, Angela y Jan. Okay, Miss. Hello, Angela. This is Jean. He is my friend. Angela. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, Angela. How old are you? I am so-so. Ask questions. What is your favorite color, Jan? My favorite color is red. What is your favorite color, Genesis? Oh, my favorite color is pink. And you? My favorite color is black. How old are you, Angela? How old are you? How old are you? I am 19 years old. And you? I am 20 years old. You're old. Nice. And you, Genesis? I'm 19 years old. Angela, where are you from? I'm from Peru. And you? Me too. I'm from Peru. And you? Okay. Thank you, girls. Thank you. Boys and girls. Thank you, teacher. Okay. Thank you for all your participation. Mm-hmm. Very good. So that's the idea, right? To practice these little short conversations. Let's go to this one. Okay. No. This is not. Sorry. Another PowerPoint. Personal information. Okay. When you ask, can you see the PowerPoint? No. ¿Ven el PowerPoint? Sí, ya se ve. Yeah, ya se ve. Okay. So when you ask about personal information, you can ask different kind of question, right? You can use different kind of information. For example, when you want to ask personal information, the basic, what's your name? Okay, what's your name? How do you spell or can you spell your name? Both are possible, okay? Can you spell your name and you start saying letter by letter? Okay, what else? Where are you from? Where do you live? When you ask the question, where do you live? In this case, you refer to the district. Where do you live? I live in Comas. I live in San Martin. I live in Cercado. I don't know. What's your address? OK,
Okay, you can ask what's your address, what's your postcode, how old are you? You refer to your age. What color are your eyes? You can ask. Okay? What color hair have you got? Okay? And there are different other questions that you can ask. All right? So, as I told you, what's your favorite color? What is your favorite food? What is your favorite music? Etc., etc. Okay? Questions until here? Preguntas hasta aquí? No, everything is clear. Yeah, let's go to this part. As we are talking about age, it's important to remember the numbers. You know the numbers in English? You know the numbers in English? Yes. Yes. A ver, yes. Empiecen a contar. One, two, continúe. One, three, one, two, four, three, four, five, six, seven, Okay, very good. Now, I'm going to put the audio of the numbers, okay? Voy a ponerles el audio de los números para que recuerden un poquito los que saben y los que no practiquen, okay? Me confirman, por favor, si se escucha el audio, okay? Me confirman si se escucha el audio, vuelvo a compartir audio, okay. Voy a colocar los números y en los espacios que estén en blanco me van a escribir la respuesta a través del chat, ¿ok? Listen, please. Zero, naught, one, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 101, 102, 200, 210, 322, 468, 713, 1,000, 1,000. Okay, did you complete the missing numbers? Did you write the answer through the chat? A ver, voy a ver el chat, a ver si me han enviado algunas respuestas de algún número que hayan escuchado. Excelente, excelente. De alguno, algún número, ok. Any number that you hear. Ok, very good, lot of answers, ok. When you refer to the numbers, you have to be careful, ok. Cuando aprendemos los números, tenemos que tener cuidado con la pronunciación. What number is this, class? ¿Qué número es este? What number is this? 14. You say 13 in this part, in, or you can say T, 30, okay? Aquí tengo 14 o 40, 15
or 50. Okay? Be careful with that. Okay. Another. You can say 100 o puedo decir 100. Okay? 100 or 100. Both are correct. You can say also 101 or you can say 101. It's also correct. Okay? Okay. Any questions related to the numbers class? No. Everything no is question. Clear. Very good. Now it's your turn to participate talking about numbers. Ahora sí me van a ayudar con esto de aquí. Okay, help me, please. Help me, help me. It's Lucy's birthday. She is 21. The Jones family live at 98. The population of Newtown is 600. The bike is 299 pounds. A normal year has 365 days. Okay, it's 480 kilometers to Paris. Our hotel room is number 204. The watch is 75 euros. Notice the symbol from pounds. Este es el símbolo de pounds, libras. Y este es el símbolo de euros. Okay? Very good. You are familiarized with the numbers. Now let's return. Regresamos. Okay. Help me please with this. Me ayudan con esto. Okay. 25, escríbanmelo por el chat. ¿Cómo se escribe el número 25? Quiero ver respuestas en el chat. 25. Excelente. Ahora al revés. 36, escríbanmelo en letras. 36. El número 2. 36. En letras. A ver, escríbanme a través del chat. 36. Ajá, muy bien, va uno. ¿Solo uno? Only one, two, three. 36. Escriban en letritas ya. Ahora al revés. 143. Escríbanme el número. 143. Muy bien. Ahora al revés. Ahora me escriben en letras. 364. En letras. 364. En letras, muy bien, ahí voy una. 3 es con H. 3. Ok, TH. Ok. Excellent. Typing mistake, I think. Ok, por ahí errores de dedo, ¿no? Se comieron la H. Ok. 77. Escríbanme en número. 77. Ajá. Ahora en letras cambiamos. 634. En letras. Escríbanme en letras. 634. Letras. No veo todavía. Ok, muy bien. 100. Ok. 208. En números ahora. 208. Muy bien. Cambiamos el esquema. Ahora letras. 908. Ajá, muy bien, letras. 908. Correct. 1,000 en números. 1,000.
a thousand, no a hundred. Hundred, 100 is 2 zeros. A thousand, 3 zeros. Ok, ya me escriben hasta con 4. No, no, be careful. Ok. And the last one. 100 is 3 zeros, please. Ok, and the last one. 894. Escríbanme en las letras. 894. Ajá, muy bien. 894. Excellent. 894. Ajá, very good. Easy or difficult to remember the numbers in English? Easy or difficult? Piece of cake? So. Difficult. Difficult, yeah. If piece of cake, if it's difficult, you have to learn the vocabulary. A veces se nos hace un poco complicado cuando no sabemos cómo escribir los números. Ahí es complicado, ¿ok? Pero para que no sea complicado, a ver, no sé si les mandé los números por el chat. Envié el pantallazo de los números. No, no. Ya, no, voy a mandarlo ahorita. No, teacher. Wait a minute. Ya. A ver, aquí, números. Pantallazo de los números al chat, ¿ok? Ok, a ver, sí, pegó, ya. Ok, ahí va el pantallazo de los números para que practiquen, ¿ok? So you have to practice how to pronounce the numbers and how to write the numbers. La escritura es muy importante, ¿ok? 100, 3, 4, 14, ok, la escritura es muy importante. Recuerden que en el inglés se pronuncia de una manera y se escribe de otra, ok. Entonces vamos a tener cuidado en eso, ok. How do you read this number? ¿Qué número es este? Read, please. Read this number. 3. De México. Repeat again, creo que no escuché bien. Otra vez. Three. ¿Recuerdan que la clase pasada les dije que preparen sus cámaras? You remember? Sí. No. Uy, qué pena, sorpresa. We don't remember. You don't remember. Mira. Okay. No remember. Encender cámaras. Encendemos cámaras. Ok. No, The pronunciation. Hi. The pronunciation, right? You can see. Como si estuviera soplando un globito. Tu lengua entre los dientes. Ok. Si tú me dices. Tree, así, con los dientes nada más, tree, estás diciéndome árbol, ¿ok? Tree es árbol, pero si tú me dices three, estoy hablando del número 3, ¿ok? You can notice the difference, ¿notan la diferencia? Ahora quiero escucharlos y quiero verlos. Why, teacher? I can see Yair, I can see Jordi and Lidani. Lidani, okay. Lidani. Okay, and the rest, where are you? I can see you. No los veo. Where are you? Yeah. A ver, todos vamos a pronunciar entonces, ¿ya? Mira, es más, para que tú mejores tu pronunciación con la TH. En inglés hay muchas palabras que se pronuncian con TH y la TH siempre suena así. ¿Ya? Entonces, mira, tú pones tu mano aquí frente a tu boca y cuando pronuncies el número 3, vas a sentir un airecito frío en tu mano. ¿Ya? Hacemos la práctica. Pon tu mano delante de tu boca. Si no tienes cámara, no importa, pero hazlo. ¿Ok? Pones tu mano aquí al frente de tu boca y vas a pronunciar el número 3. Three. ¿Sientes aire en tu mano? Sientes frío, ¿verdad? Ahora vas a pronunciar la palabra árbol. Árbol, tree.
pones tu mano y pronuncia tri. ¿Sale tri. Aire? No. Ah, you ves la, you see the difference. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia. Entonces, mucho cuidado con la pronunciación. Las palabras con TH botan un airecito porque la lengua va entre la punta de los dientes, ¿ok? En el medio, la puntita de la lengua va entre los dientes. Three, three, y sale un airecito, free, ¿ok? Así vas a poder ver la diferencia entre el número 3 y el árbol, ¿ok? Tree, árbol, no hay aire. Three, el número, si hay un aire, free, que puedes sentirlo, ¿ok? Nice to see you, nice to see you, nice to meet you too, ¿ok? Primera vez que los veo, ahora sí, y los demás, por favor, la cámara encendida. Cualquier momento yo pido cámara y quiero verlos pronunciar, ¿ok? All right, thank you very much. Let's continue. Cámaras, vamos apagando cámaras, por favor, para poder compartir la pantalla, si no me distraigo mucho viendo las camaritas. Ok, ya minimizo acá, minimizo para poder continuar. Ok, let's continue. Let's continue. You notice the difference, huh? Be careful with the pronunciation. Okay, now let's go. Let's go to this. Or 1 minute ago, we were practicing a conversation like this. Okay, hace un momento practicamos esta conversación, ¿cierto? Tomando roles, intercambiando. This is, where are you from, etc., etc. Right? So, now we are going to practice this. Ahora nos toca practicar esto. ¿Ok? Pero para poder practicar esto, ¿ok? Este es un pequeño esquema. Voy a pedir voluntarios. Vamos a pedir voluntarios, ¿ok? Porque si los mando a grupos nos va a ganar el tiempo. ¿Ok? Y ya estamos a puertas. ¿Ok? I need 2 volunteers. Gian Paolo and Jordi. Ok, follow this schema, ok, sigan este esquema que está in here in the screen, and you elaborate a short conversation, please. Jordi, Paolo. Ok, yes. Hello, my name is Gian Paolo. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Peru. How old are you? I am from Peru. How old are you? I'm 22. Okay, very good. Thank you. Thank you, teacher. Sorry for the interruption, but we are running on time. Okay. A ver, todos repetimos. Hello, my name is. Todos hello. Repetimos. Hello, my name is. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. You too. Where are you from? Where are you from? Where are you from? How old are you? Y yo respondo, I am 42 years old, o I am 42, for example. ¿Ok? Ya, tengo dos opciones. O respondo con la palabrita years old, o simplemente respondo con mi edad. I am 42. ¿Ok? Pero no es válido decir I am 42 years, o I am 42 old. No. ¿Ya?
o usas toda la palabra years old o simplemente no la uso. All right? Any question until here, class? Any question? Yeah, let's practice with the same schema, okay? Seguimos practicando con el mismo modelo. Andrea and Obregón. Andrea and Obregón. Andrea Jacqueline and Obregón Gutiérrez. Okay. Hello, my name is Andrea Cusi. Nice to meet you, Andrea. You too. Where are you from? I am from Peru. How old are you? I am 18 years old. And you? I'm 37 years old. Mm-hmm. Excellent. Elias and Angela. Angela Lucero. Thank you. Hello, my name is Angela. Nice to meet you, Angela. You too. Where are you from? I'm from Peru. How old are you? I am like 18 years old. And you? I'm 19 years old. Thank you very much. Now, Gabriela and Dayana. Hello, my name is Gabriela. Nice to meet you. You too. Where are you from? I am Peru. I'm from Peru. I am from Peru. How old are you? I am 20 years old. Thank you. Okay, now Milagros and Marcos. Hello, my name is Milagros. Nice to meet you. You too. Where are you from? I am from Peru. How old are you? I am 19 years old. Okay, thank you very much. Now we are going to improvise. Ahora vamos a improvisar, ¿ya? Vamos a improvisar. Brian, Christopher, Chris, and Valeria. Any of you can start. Hello, Valeria. Nice to meet you. How are you? Nice to meet you too. All right. Nice. Where are you from? I'm from Peru. And you? I'm Peruvian too. Where do you live? I live in Callao. And you? Muy interesante. Inviten a los otros dos compañeros a conversar. Inviten a los otros dos compañeros a conversar. ¿Quién era la otra compañera? Brian and Chris. Brian, hello. Hello, my name is Brian. Nice to meet you. Mm-hmm. Brian, I want introduce you Valeria. Okay. Hi, Brian. I'm Valeria. How are you? Fine. I'm 18 years old. My question is, thank you. How are you? The problem is that the connection is not, the connection sometimes is not the same for all, and it doesn't sound correctly, okay? A veces por la conexión como que no se escucha muy bien. Pero tienen que tener cuidado con eso, ¿ok? Uno es how old are you, how old are you, y el otro es how are you, ¿ok? Be careful, ¿ok? Any question until here, class? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Too clear. Yeah. Yes, okay. All clear.
Everything is clear. Fantastic, fantastic, fantastic. Ok. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp?